Saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión, la televisión de la provincia de Jaén. Seguimos de feria, seguimos de fiesta. Ayer en Ibros, hoy en Torre Blasco Pedro. Seguimos en la comarca de La Loma, en una serie de programas que en colaboración con Atlas, la Asociación para el Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas, pues se dan a conocer a toda la provincia las tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos. Estamos en Torre Blasco Pedro, que junto con Campillo del Río forman dos núcleos de unidad que viven de una forma parecida a la mayoría de los pueblos de la provincia de Jaén, pero que tienen su idiosincrasia e identidad propia. Hoy venimos a festejar las ferias de San José Obrero, desde hoy, 1 de mayo, hasta el próximo día 5. Hoy, 1 de mayo, los de Multimedia hemos dicho, vamos a trabajar, que como la cosa está tan malita, no vaya a ser que. Así es que el día del trabajo, en Multimedia, trabajamos. Y aquí, con los de Torre Blasco Pedro, festejando sus fiestas. Torre Blasco Pedro, entre olivares y con resaca de frío y de lluvia. Hoy, miércoles, encontramos a los torreños dando los últimos retoques a las casetas, porque estos días precedentes con lluvia casi no han podido trabajar. Juan María Ruiz Palacios, alcalde de Torre Blasco Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Chuchao le vino la cosa, ¿no? Ayer día de lluvia y de frío, y hoy fijaos qué día tan esplendoroso que nos ha amanecido. Pues sí, la verdad que llevamos varios años que en estas fechas tenemos la desgracia de que cae por una parte agua, que de alguna manera, como dicen eso, las fiestas no permiten que se celebre todo lo bien que se ha organizado. Pero antes de nada quiero decirte una cosa que quiero agradecerte públicamente. ¿A mí? Sí, sí. Si no he hecho nada. Quiero agradecerte públicamente que hoy esté aquí, 10 Televisión, porque recuerdo que hace 6 meses o aproximadamente estuviste aquí, hiciste la promesa de que ibas a venir para nuestras fiestas, que nunca había ocurrido, y quiero agradeceros que hoy esté aquí presente. Le voy a ser honesto y sincero, se me olvidaron por completo las fiestas de Torre Blasco Pedro, no sé qué, porque en Multimedia tenemos un equipo de recordadores impresionante. No, en serio, sí, lo teníamos apuntado en la agenda. Pues muchas gracias, alcalde. Efectivamente, dijimos, vamos a estar para las ferias y estamos aquí para las ferias. San José Obrero, ¿qué tienen de especial estas fiestas, alcalde? Bueno, pues yo creo que como todas las fiestas, son las fiestas patronales y son una fiesta donde no solamente nos unen a todo lo que son todos los torreños, sino que al mismo tiempo pues hacen que vengan muchos de los torreños que están fuera en otros lugares y en estos días pues buscan un hueco para estar entre nosotros, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo fundamental es quizás pues la unión que hay entre los vecinos que están fuera, los que están dentro y justamente pues también pues todos los vecinos de los pueblos de los alrededores que estos días pues también están con nosotros. Son muchos los torreños que están fuera. Ahora mismo tienen ustedes unos 3.000 habitantes o así, sí, ¿no? Entre Campillo y Torre Blasco Pedro, pero se fueron muchos. Fue muy dura la emigración. Se fueron muchos en su momento e incluso ahora hay bastante emigración también. Hay bastante gente que está emigrando, puesto que la situación tanto económica como social están haciendo que mucha gente que es joven y gente que termina su carrera pues tengan que abandonar nuestro pueblo para buscarse la vida en otro sitio, tanto aquí como en el extranjero. Muy bien, este año las fiestas llegan y llegan como en casi todos los sitios con la austeridad, aunque creo que aquí han intentado mantener un poco el presupuesto y eso, ¿no? Sí, la verdad que el equipo de gobierno se planteó en su momento si podía haber fiesta o no fiesta, teniendo en cuenta las necesidades tan básicas que está pasando la gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos dándole de comer a muchísimas familias, que estamos pagando muchas necesidades de agua, de luz, que la gente no llega a pagar. Y en un primer momento nos planteamos, por muy duro que fuera, el hacer una fiesta o no. Después de pensarlo durante algún tiempo, vimos que también podía ser una solución, no solamente a la parte esta que te he comentado, de que la gente pudiera juntarse y unirse, sino al mismo tiempo a muchas de las familias torreñas que están montando sus propias casetas y sus propios negocios, y de alguna manera puede servirle para un respiro también en la situación. O sea, que llegaron a plantearse no montar feria este año. Nos llegamos a plantearnos no tener feria, puesto que yo creo que lo importante de un gobierno cuando gobierna es que debe de saber elegir. Tiene que elegir entre unas cosas o una parte u otra parte, ¿no? Para nosotros era totalmente prioritario que las personas de Torre Blasco Pedro y los ciudadanos no pasaran ningún tipo de necesidad, ¿no? Y por eso en ese tipo de necesidad, cuando nos lo planteamos, vimos que también podía ser una solución a bastantes familias que hoy están montando sus casetas y que esperamos que, bueno, que resuelvan de alguna manera entre la gente de aquí de Torre Blasco Pedro y la gente que venga de fuera, le pueda solucionar durante unos meses parte de su vida. Muy bien.
Pero vamos a dejarnos de penas, que hoy es primero de mayo, que hoy comienzan las fiestas a pesar de todo y que la gente, los terreños están de feria, y seguramente será un día de alegría y un día perfecto para disfrutar de una buena feria en el mes de mayo. Hablemos de su pueblo, de las costumbres de su pueblo, de la gente de su pueblo, de los torreños, lo que hacen, cómo viven, cómo disfrutan y cómo les va. Y sobre todo, ya que nos escucha toda la provincia de Jaén y que nos ve, sobre todo, venda un poquito su pueblo para decirles, pasaros por aquí y daros una visitilla, que tenemos que ofreceros esto, esto y esto. Bien, yo cuando te he hecho el comentario anterior, no te lo he hecho en plan de tristeza, todo lo contrario. Es decir, quizás lo más importante de esta fiesta, tanto el concejal como la comisión de fiestas, que han logrado junto con el ayuntamiento, lo más importante de todo no es en plan de tristeza el que la gente esté pasando, que esté haciendo. Yo creo que la fiesta esta se está haciendo justamente por toda la colaboración que ha tenido toda la gente del pueblo, que ha participado, porque aquí se tiene la costumbre de que se forme una comisión de fiestas y que cada uno de los ciudadanos de Torralaco Pedro aporte un dinero. Entonces, sí te puedo comentar, y además como signo de alegría, que a pesar de toda la tristeza que puede haber, como has estado comentando antes, que para mí no son tales tristezas, ha servido para que la gente se una, para que la gente aporte todo lo que parte de todo lo que tenga, y al mismo tiempo que esta fiesta, que por ejemplo económicamente no se han podido traer muchas series de grandes eventos y tal, ha habido muchísima gente que aquí, por ejemplo, se están haciendo actividades durante todo el año, gente que practica el acordeón, gente que practica la guitarra, gente que practica el coro rociero. Entonces todos se han ofrecido a actuar de una forma totalmente gratuita en este ayuntamiento, con lo cual engrandece a este pueblo, y esto quizás sea lo más importante que tenga Torralaco Pedro, ¿no? La unión y la cooperación en los momentos difíciles que se pueden pasar. Por lo tanto, para nosotros es un momento, y para un alcalde es prioritario y desde luego fenomenal que la gente sea capaz de unirse en estos momentos. Perfecto. Si yo vengo a Torralaco Pedro, ¿qué me ofrecería para ver así más interesante? A nivel de sí, bueno, lo que usted más... Hay muchísimas cosas que se pueden ver, ¿no? Dentro de lo que es el pueblo, de la localidad, es un pueblo relativamente joven, entonces lógicamente no hay monumentos que se puedan destacar así, bueno, pero sí tenemos, por ejemplo, un centro de arte contemporáneo. Que hicimos un programa, recuerdo, allí un día. Que es único, donde tenemos exposiciones constantemente. Y una de las últimas que hemos tenido ha sido con el premio de poesía. No recuerdo ahora mismo el... Carvajal, sí. Que ha hecho una exposición aquí de su obra, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto de cultural de Torralaco Pedro. Y luego, en cuanto al aspecto físico, bueno, yo creo que estamos rodeados de nuestras dos vegas, la vega de Guadalquivir y la vega de Guadalimar, que pocos pueblos pueden presumir de eso. De hecho, estas dos vegas propician, sobre todo en la localidad de Campillo, que haya promocionado mucho el espárrago blanco. Efectivamente. Esto no solamente se ha promocionado, lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es que los productos agrícolas valen muy poco precio, y es la mayor problemática, porque realmente si otra ciudad o quizá otra nación tuviera la suerte de tener aquí lo que nosotros tenemos, pues seguramente que esto estaría bastante más explotado y los precios serían bastante mejor. Bueno, al fin y al cabo son productos de alimentación, que no sabemos cómo va a acabar esto, digo, la crisis que tenemos, igual veremos a ver si el que no tiene un trocico de tierra para comer es el afortunado, Es que esto nunca se sabe cómo puede terminar. Muy bien, permítame, alcalde, usted puede hablar cuando usted quiera, que para eso le eligieron aquí sus ciudadanos, y para eso este es su salón de plenos, aunque le he quitado el sillón, eso sí es verdad. Y voy a presentar a más invitados y usted nos interrumpe cuando usted quiera. ¿De acuerdo, Juan María? Muy bien. El concejal de festejo lo tengo aquí a mi lado. Se llama Miguel Serrano Molina. Muy buenas tardes, Miguel. Acércate al micrófono. Ahí. Dime. Perfecto, ahora. Bueno, pues nada, que no solamente tienen fiestas ahora para San José Obrero, sino que estoy viendo que tienen ustedes aquí unas cuantas a lo largo de todo el año. Por ejemplo, hacen la típica fiesta de la Candelaria, la fiesta a la Virgen de Fátima, la fiesta en honor a la Virgen del Pilar, en fin, tienen también una fiesta con honor a San Juan, o sea que están las fiestas repartidas por el año, ¿no? No, lo único que nos pasa aquí, que es que un pueblo, nosotros no queremos que se pierdan las tradiciones, siempre ha sido un pueblo de tradiciones, y la gente, pues, lo que más le vale de un pueblo es su tradición y su cultura.
Entonces nosotros tratamos de que eso no se pierda. Cuando llega San Juan hacemos nuestra hoguera, cuando llega la Candelaria hacemos lo nuestro, porque las desgracias bastantes tenemos ya. Sí. Entonces particularmente eso vale porque la gente lo quiere, la gente lo pide, y la gente lo que quiere también es un rato de diversión, algo totalmente que sea distinto, y no se pierde la tradición, no se pierde la riqueza del pueblo, y seguimos teniendo pues todo tipo de las fiestas que siempre han estado aquí, o sea, además, no es que las hayamos sacado nosotros. Y además en un pueblo así pequeño, esto de las fiestas y las tradiciones, pues realmente son los eventos que hacen que salga la gente a la calle, porque claro, tampoco hay mucho donde no, lo que hacer y mucho donde divertirse, entonces además esto viene muy bien a todo el mundo, ¿no? Claro, es que es un pueblo eminentemente agrícola, no tenemos nada más que lo que es la agricultura, y si llegan los días son muy largos, el trabajo es poco, por decirlo, el campo está como está, y se hace por eso, se busca, y la gente, y gracias, pues gracias a que la gente responde, y la gente quiere, y la gente lo busca, y nosotros pues estamos aquí nada más que para dárselo, porque para eso somos los que nos eligieron y los que quisieran que nosotros le diésemos. Muy bien, vamos a hablar de las fiestas, ¿no?, que comienzan hoy, porque esto lo van ustedes dividiendo según va tocando. Creo que hoy día, hoy primero de mayo, lo que está enfocado sobre todo es a disfrutar y a mostrar todo vuestro afecto a vuestro patrón San José Obrero, ¿no? Hoy día uno es para el patrón. Oye, nosotros generalmente cuando ya se empezó con esta nueva, con este grupo de personas que se ofreció para formar parte de la comisión de todo este año, pues pensamos en dividir los días como para hacer algo que fuese totalmente distinto a lo que había. Crear una feria de día que ya subiese subiendo, porque siempre ha habido, pero queríamos potenciar lo que es la feria, una feria de día. Entonces, la hermandad, que luego hablarás con ellos, hace su acto, que hace su triduo, hace todas sus cosas, sí. Pero que nosotros lo que queremos es que nuestro primer día, que es día 1, sea el día del patrón. Luego, por tanto, nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en su misa, en su procesión y en los actos que haga la hermandad. Solo y exclusivamente hoy para el patrón. Seguiremos teniendo su fiesta. La gente saldrá a tomar sus cervezas, a hacer sus ligas, a hacer sus cosas. Pero, por ejemplo, esta noche hay verbena. Esta noche no tenemos. No tenemos. Esta noche vamos a hacer un DJ, porque claro, el presupuesto es que no había para tanto. Tenemos un DJ para los jóvenes, porque lo que queremos es precisamente, porque el jueves es día laborable, no podemos hacer nada más. Es que nos pilla este año nos pilla muy mal. Yeah. Miércoles fiesta, jueves no es fiesta, viernes es fiesta local, sábado y domingo. Nos vamos a centrar en lo que es viernes, sábado y domingo. Vale, entonces esta noche, bueno, para los jóvenes tenemos alguna cosilla. Y luego la feria de día, que está aquí, ahora cuando salgamos echaremos unas cervecitas aquí. La tenemos justo al lado del ayuntamiento, en el paseo, ahí están las casetas montadas, ¿no? Siempre ha sido aquí. Hacemos dos partes, en esta parte que es el paseo central, donde aquí se dedican a montar las casetas, donde siempre está todo lo que es la fiesta, donde está el escenario, donde se efectúan todas las actuaciones. Y luego el paseo paralelo es, digamos, lo que se llama la calle del infierno, que es donde se trata de montar todos los chiringuitos, todo lo que sea para los niños. Carricoches, que dicen en mi pueblo. Carruseles. Y los tíos vivos. Y los tíos vivos. Los tíos vivos, muy bien. Eso es el primer día, pero luego lo van dividiendo por partes. Sí, por ejemplo, mañana se lo vamos a dedicar a los niños, ¿no? Sí, mañana, como ya te he dicho, como es más o menos lo que se llama un día laborable, pues cuando salgan los niños del colegio, pues a partir de las 5 de la tarde, la comisión de fiestas ha organizado un taller entero para que los niños jueguen con sus cucañas, con sus juegos, con su paseo, con su... Que mañana los niños no van al colegio. No, eso aparte, tú dices que tienen que ir, que tienen que ir al colegio. Vale, vale. Bueno, pues cuando salgan del colegio se la tienen preparada, ¿no? Salgan del colegio ya está totalmente preparado, o sea, todo está más o menos como lo que es todo para los niños, sus cucañas, todos los que participen tendrán su bolsita de chuches, todos tendrán entero. Creo que también hay, del centro de Guadalinfo ha preparado también un campeonato de juegos que les gusta a ellos. Sí, de ordenador y tal, ¿no? De ordenador y demás, que tienen su juego entero y ya se queda en eso. Vale, vale. Y ya pasaríamos al viernes. Al viernes, ¿qué hacemos el viernes? Pues el viernes, te lo digo aquí, que estamos hablando de qué, la fiesta de la juventud. La fiesta de la juventud. No. Eso lo tenemos para el sábado, ¿no? La fiesta del fuego, que se llama. Eso es. Con la cual que empezamos con el día de la bicicleta, que es lo cual aquí, ahí por costumbre, ya se hizo, ya empezamos a hacerlo nosotros en su día, en el cual a las 10 de la mañana, aunque parezca que no, pues nos juntamos más de 200 personas montadas en bicicleta y recorremos por todo el pueblo. ¿200? O más. Hay quien se disfraza. ¿Y se monta en bicicleta? En bicicleta. Sí, hay quien sí, va sí, a acompañarle. Ah, qué chulo eso. Ah, me gusta. Y se monta, entonces se hace aquí más o menos su fiesta, entonces vamos haciendo lo que es todo entero y al final... Entre todos los participantes, pues se hacen una serie de sorteos, cascos, bicicletas, mochilas,
Vale, y luego ya empezaríamos a hacer un concurso de cintas, que también se ha recuperado, carrera de cintas. Creíamos que no iba a poder ser, pero parece ser que también está muy bien. Tenemos nuestras cintas, nuestras cucañas, tenemos todo eso entero, que es lo que es. Luego ahí ya más o menos terminaríamos el medio. Lo del palo y el jamón... Creo que se hará al final eso del palo y el jamón. Pensando, sí, pero que se hará. No te Yo preocupes. Es que cada, cuando voy a hacer algún programa de feria en el pueblo que hacen juegos así, cucañas y tal, siempre le pregunto por el palo y el jamón. Porque me encontré, ¿en dónde fue? En Quesada, en la mitad de la plaza tenían el palo y el jamón en lo alto. Vaya. Como, sí, y hacen todos los días juegos. Aquí cortamos el palo y nos llevamos el palo. Aquí son más listos, aquí no le echan jabón al palo y se llevan el jamón. Claro, es más fácil. Y luego, pues ese día ya por la tarde, pues empezamos con una actuación de la copla, uh-huh. Sandra Arcos que viene. Luego tenemos una actuación musical dentro de lo que podamos, creemos que es buena dentro de lo que hay en el mercado, creemos que es una actuación buena. Uh-huh. Y luego empezamos el espectáculo piromusical. El piromusical. Por eso es lo que se llama el día del fuego. El día del fuego. Ya seguimos con nuestra chocolatada y eso. Sí, ese sería ese día. ¿Tenemos verbena ese día? Hombre, claro. Hombre, ¿dónde la hacen? Aquí, justo cuando salgas. En el paseo. Sí. O sea, porque aquí está todo concentrado. Aquí está todo lo que es actuaciones, todo lo que es feria de días, todo está aquí en este mismo paseo. A mí me gustan así las ferias, ¿eh? Hay pueblos pequeños que también he dicho, vamos a hacer un recinto ferial. Digo, ¿para qué vais a hacer un recinto ferial si en la plaza del pueblo cabéis todos? Sí. ¿Eh? Pues o sea, es que de verdad, es que lo de los recintos feriales, igual me he metido la pata porque ustedes están aquí pensando en hacer un recinto ferial. No, pero que como todo eso, todo el mundo, uno opinará que sí y el otro que lo tiene enfrente no lo tiene. Sí, eso es cierto, el que vive aquí enfrente, pues claro, todo el día ahí el de la música, eso es normal. Eso es ya que no lo tiene. Pero bueno, a mí me gustan las ferias de los pueblos pequeños en el centro del pueblo. Y a nosotros, que fue la idea de seguir más o menos con lo mismo. Bueno, y el sábado tenéis la fiesta para la juventud. El día sábado es, digamos, lo que nosotros queremos ya instaurar como tal, que si quieres luego te lo explica mejor el... No, pero explícanos tú un poco por encima. Mira, ¿qué es esto de la juventud? Nosotros empezamos el día 4 de la juventud. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos todos preocupados y vamos, con un poquito de dinero. Habrá quien se pueda montar mucho en los cacharritos y habrá quien se pueda que no. Pues del propio ayuntamiento, ahí hemos contratado una empresa con la cual pueden montarse lo que son castillos hinchables, sus coches... ¿Gratis? Anda. Lo trae el ayuntamiento, dentro de la comisión de fiestas, dentro de todo entero, pero no es ya que sea comisión de fiestas. Tengo que decir que todo esto sale, como bien ha dicho el alcalde, porque se ha puesto dinero, porque se ha intentado y porque la comisión ha luchado porque siga esto adelante, o sea, y porque la gente del pueblo ha participado, que no es decir que esto sale por la participación del pueblo y por el aporte del ayuntamiento, con el trabajo de la comisión, con el trabajo del ayuntamiento y con el trabajo de todos. Y se ha conseguido eso, se trae para que todos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 o la 1, se pasen en un tren, se monten en unos y vamos a conseguir unos cochecitos, un Oscar que van a venir. Entonces, pues eso es más o menos, empezamos así. Luego hay una diana, que para eso tenemos una banda municipal, la cual va a hacer su diana, va a hacer su concierto de feria también. Como te ha dicho antes nuestro alcalde, todos participamos en lo que podemos y con lo que tenemos, van a hacer su concierto de feria. Y después del concierto de feria, te digo que tenemos algo que ya es más o menos, que lo hemos instaurado, ya se había instaurado antes, pero lo seguimos, que es que tenemos una paella gratis. ¿Qué día? Para todo el que venga, el día 4 de mayo. El día 4, el sábado, pues apuntámelo yo aquí. Porque, y una cata de cerveza. Porque siempre viene eso bien. Y una cata de cerveza. ¿Hay que ser del pueblo o no para eso está abierto pillar paella? Está abierto a todo el mundo que quiera venir y yo sigo invitando. Paella y cerveza gratis. Paella y cerveza. Mire usted que como no oiga mucho, que esto no oye toda la provincia, que como digan de venir el sábado, no hay paella para todo el mundo. Hay paella. Sí. Y para el que venga. Hasta donde lleguemos, todo es llegar hasta donde se llega. Muy bien, Miguel, permíteme. Me interesa un día, que ahora lo vamos a comentar, que es el Día de la Juventud y que se va a hacer una cosa muy especial, se va a hacer un guateque y se va a hacer aquí en la Plaza del Pueblo, en el Paseo del Pueblo. Y ahora hablaremos con Felipe, que es el de la Comisión de Fiestas. Pero antes de hablar con Felipe, hace un par de orillas o menos, acaba de terminar el pregón que ha dado la pregonera de este año, Ascensión Jiménez. Alcalde, ¿por qué hemos elegido esta pregonera para pregonar las fiestas de este año? Bueno, yo creo que la elegimos todo el pueblo. En el momento que nos juntamos toda la comisión de fiestas y el equipo de gobierno,
no tuvimos ninguna duda, porque ya hacía bastante tiempo que íbamos detrás de ella, en el sentido de que algún día tuviera que venir aquí en el pueblo, porque recuerdo que, bueno, yo venía de Barcelona cuando que me trasladaron desde Barcelona aquí, trabajando en el juzgado, y recuerdo que al poco tiempo le dijeron que se tenía que marchar de aquí. La verdad que fue una revolución, porque todo el pueblo, el Choni, como aquí la llamábamos, realmente era una cosa cariñosa, pero no era solamente la enfermera, era la persona que todo el mundo se dirigía por encima de cualquier médico que había. Ella era la que solucionaba y la que se fiaba más, de lo que más decía ella, que tal. O sea, si el médico decía que te mueres, sí, sí, pero espérate que le pregunto a Choni que me diga si ella, si me muero o no me muero, que todo está por beber todavía. Entonces, claro, yo recuerdo que Choni aquí era todo lo que era una institución, ¿no? Y la verdad que dejó un hueco muy grande entre toda la gente cuando se marchó, por la verdad, luchamos porque se quedara aquí, pero bueno, la administración de alguna manera pues no la dejó con nosotros, ¿no? Bueno, entonces bueno. Yo creo que era una persona que el pueblo le debía le debía esto, ¿no? Le debía esto. Vale, pues muy bien. Ascensión Jiménez, Choni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya más tranquila, ya le has soltado tu pregón, ya más tranquilita, porque me han dicho que estabas muy nerviosa, ¿no? Esperando nerviosa, que llegara el momento. Nerviosa, sí. Ha sido algo muy emotivo, muy bonito. ¿Y de qué has hablado así, un poquito? Pues... así por encima. Solo he hablado de mis sentimientos hacia el pueblo, que han sido muy grandes. He pasado 16 años aquí, de una etapa muy, muy importante en mi vida. Vine muy joven, vine recién terminada, con 21 años. Madre mía. Me quedaron aquí. Mi padre me dejó a cargo del cuartel de la Guardia Civil, imagínate. ¿Cómo? ¿A cargo del cuartel de la Guardia Civil? Me paró en el cuartelillo. ¿Sí? Y le dijo a la Guardia Civil que por favor que cuidaran de mí, que él se tenía que ir a Valencia y que yo venía aquí a ser la enfermera del pueblo. Venga ya, así mismo, ¿no? Así y tú te encontraste aquí siendo la enfermera del pueblo y me quedé rodeada de guardias civiles. ¿Eh? Y muy bien, y te quedaste. Es que me quedé, vine porque no tenía trabajo y cogí un... este pueblo estaba sin enfermera y vine aquí 10. ¿Quién iba a decir que iba a estar 16 años aquí? Choni, ¿cuál fue tu impresión de la primera impresión de Torre Blasco, Pedro? Pues me dio mucho miedo. ¿Miedo? Miedo, porque además vine en enero, la gente estaba en la aceituna, muy sola. No había nadie por las calles. Exactamente. Dicen, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Exactamente. ¿No? Luego, no tenía apenas gente en el consultorio, un consultorio que el médico bajaba a dos orillas a pasar la consulta, es que y me iba. Te tenía que haber advertido que aquí, en la época de aceituna, gente es que no se pone mala en la aceituna. No, es verdad. ¿Eh? Y ojalá. Solo cuando llueve. En la aceituna, el día que llueve se pone todo el mundo malo. Y el día que llueve no te imaginas cómo se ponía el consultorio. Bueno, perdona que te he interrumpido. Sí, que, y te encontraste aquí y dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago? Y aquí me encontré, pues, no sé, un pueblo que yo venía de Reina Sofía, de trabajar 6 meses allí. Yo soy valenciana. Imagínate el cambio, de Valencia me voy a Córdoba y de Córdoba vengo aquí a un pueblo de 3.000 habitantes que no sabía ni por dónde tirar. ¿Y qué te cambia tu opinión por el pueblo? Pues me cambia el día a día. El tú a tú que tenía con ellos, yo era muy joven, ellos me enseñaban su experiencia y su vivencia y yo las mías, por supuesto. Pero la gente fue muy llana conmigo, me acogieron de una manera excepcional. No recuerdo nada malo del pueblo. Nada malo. Es que no tengo ningún recuerdo que... Todos son buenos, ¿no? Todos son buenos. ¿Qué cosas buenas te han pasado? Sí, que anécdotas te han pasado. He estado aquí 16 años y en los 16 años, como he dicho antes, he pasado por tres etapas. Tuve un médico que estuve 10 años con él, mayor, pero me aportó su sabiduría un poco ahí. Estaba muy sola con él, pero bueno, luego tuve uno que no hay que mencionar. Y 5 años muy buenos que pasé con un médico que ha estado conmigo codo con codo y esto lo levantamos poco a poco. Llegué aquí y era un consultorio rural donde se pinchaba, claro, se tomaba tensión y nada más. Pero aquí te hasta habrás que cambié esto, madre mía. Te habrás encontrado, ¿no?, con un montón de situaciones que no estabas acostumbrada a vivirlas, porque tú vienes del Reina Sofía de Córdoba, donde es una capital, donde hay mucho médico, mucho enfermera y mucho paciente. Claro. Llegas aquí y tienen sus cosas y sus costumbres, las costumbres del pueblo, ¿no? Que hasta, te cuesta. Que te adaptas, ¿no? Porque ¿con qué cosas te encuentras de frente, ¿no? Que tú decías, pues, ¿pero esto cómo es? Pues me encuentro un consultorio abarrotado. Sí. De gente a demanda, sin un orden, sin un... Y no o sea, sabía conforme por, llegaban. Claro, y no sabía por dónde, además. Estaban como muy dejados. El médico pasaba una consulta de 1 hora o 2 horas al día y poco más. Yo tenía que dedicarme aquí 7 horas. Sí, sí. Y tenía sí. que dedicarme un poco más a ellos, más gente muy humilde y gente que me abrió su corazón. Es que...
Yo no me he encontrado sola en ningún momento. Venía, me traía a mi novio entonces y me dejaba aquí hasta las 3 que cogía el autobús y me iba. Y entonces me daba tiempo pues a todo, a conocer a la gente. Iba por la calle, adiós, adiós. Yo venía de una capital en la que apenas se saluda ni siquiera. Claro. Y, adiós, y además la enfermera que siempre pues. Con mi maletín que iba por las calles. Uh-huh. Y yo me encontré muchos avisos a domicilio, todo estaba muy desorganizado. Y hasta que mete a la gente un poquito y la gente. Todo el mundo me decía, es un pueblo un poco problemático, ¿eh? Que todo el mundo que hemos llegado allí no hemos encajado. Que... Y yo decía, bueno, y tú encajaste, poco a poco, ¿no? Encajé. Porque te dejaste querer. Me dejé querer. Hmm. Y ellos se dejaron querer por mí. Claro que sí. Y tuvimos un buen feeling. Fue un feeling, bueno. Pues nada, que ya relajadita, ya has soltado tu pregón, ya no tienes miedo a nada. Una pregunta, ahora mismo estás en el Hospital San Agustín de Linares. Si te dijeran que te vas otra vez para el pueblo, ¿te vendrías? Mañana, ¿no? O sea, pero sin dudarlo. Hoy mismo. Eso es una enfermera valiente, alcalde. No, es que es verdad, es que aquí ella ha sido de las personas que yo he conocido que han sido más queridas y más respetadas, y entonces yo creo que eso es muy difícil, lo que hemos trabajado para la administración pública, es claro. Muy difícil encontrar a un pueblo que te quiera como ellos lo han querido. Venga, una anécdota que te haya pasado que se pueda contar. Pues te voy a contar una muy eso que me nada más sin llegar dar nombres, sin dar nombres. Nada más llegar al día siguiente o a los dos días de llegar al pueblo, en el consultorio llegó un hombre y me dice, señorita, pase usted por mi casa cuando me vayan a recogerla, ¿vale? Y llego y digo, ¿qué quería? Dice, espere, me llenó el coche de sandías, de una sandía. Y al día siguiente vino al consultorio y me dice, señorita, digo, dígame, dice, yo soy el que le regalé la sandía, así que sáltese a todos estos, que yo voy primero. Y le dije, perdone, pero no me vende por una sandía, usted tiene el mismo derecho que todos los demás. Y yo creo que aquello fue lo que me abrió a mí, decir, es que me los gané, porque en la sala de espera había tanta gente que yo decía, bueno. Claro, además tanta gente sin sandía, ¿eh? Bueno, si hubieran tenido sandías, hubieran dicho, vale, yo también te regalaré y otro día pasaré yo primero. Pero claro, todo el consultorio lleno de gente sin sandías, y hay que ver la injusticia de ese tío que tiene sandías y yo no, ¿eh? Y el abuelito que estaba a las 8:30 de la mañana para verme entrar sin bata. Que era lo que más le gustaba, que Choni no tuviera bata puesta por la mañana. Bueno, es usted muy guapa, sinceramente, no, y merece la pena ver la Congi sin bata. No, pero muy bien, ha sido una experiencia, vamos. Muy bien, pues nada, Choni. Por cierto, lo de Choni, ¿de dónde viene? Pues mi madre Ascensión era Ascensión Chon y Chon. Su hija chica Choni. Y ahora las Choni son otra claro, cosa. Claro, es que eso es la palabra derivada de una cosa un poquito regular ahora nomás. Las Choni son. Pero ya me quedo. Pero usted ahí. No tiene pinta Choni, no, ¿eh? Yo no. Como decía la delegada del gobierno de Cataluña, tiene más de pija que de Choni. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a seguir presentando al hermano mayor de la hermandad de San José Obrero de aquí de Torre Blasco Pedro, Juan Ramón. Juan Ramón García Palacios, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. La hermandad es toda la institución aquí en Torre Blasco Pedro, ¿no? Sí. ¿Cuántos hermanos son? Sobre 277. 277, ¿no? ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen las cosas? No sé, cuénteme. Vamos a ver, la hermandad se perdió hace tiempo y desde el año 90 un grupo de personas pues decidimos que teníamos que relanzarla. Hablamos con el párroco y el párroco nos apadrinó. Uh-huh. Y estuvimos como grupo parroquial varios años. Al tercer hicimos los estatutos, se aprobaron por el obispado y hicimos ya y tenemos nuestra, nos dieron nuestro NIF y una hermandad legal, como se suele decir. Y ahora se dedican sobre todo a preparar los actos de las ferias. La festividad religiosa. Uh-huh. Cuando nosotros entramos, pues simplemente había la procesión. Sí. Y la misa. Pero claro, yo soy maestro. Y pensé, digo, ¿cómo podemos dar a la hermandad que puede hacer para dar a conocer más la figura del patrón? Y desde hace 10 años estamos organizando en el centro un concurso para dar a conocer la figura del patrón. Sí. Empezando por infantil, que hace un pequeño dibujito, lo colorean. Uh-huh. Después, en el primer ciclo, pues se hace un dibujo también y una poesía de cuatro versos. Uh-huh. En el segundo ciclo, pues ya le vamos añadiendo a 8. Uh-huh. Y así, y en el tercero igual. Y luego, para el primer ciclo de la ESO que tenemos aquí, pues hacemos un trabajo de redacción en el que se mete una fotografía y se participa. Y participan mucha gente. Participan, ¿no? todos los niños del centro y además cuento con la colaboración de todos los compañeros. Claro, claro. Y luego organizamos también un triduo que antes no se hacía.
En los primeros años solamente venía el párroco de la localidad, y ahora intentamos traer, por ejemplo, este año ha venido don Francisco Díaz Lorite, que es reverendo doctor, uh-huh. ha escrito un libro sobre San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila. El primer día, el segundo día vino don Pedro Montesinos, que era el arcipreste de Andújar, uh-huh. y ayer vino don Antonio Colomines, que es el arcipreste de Mengíbar. En fin, y hoy ha venido a la misa a predicarla el don José María Romero, que es el director del seminario menor de Jaén. Sí, y siempre contamos con nuestro párroco, que es nuestro capellán, y siempre le ofrecemos. Sí, pero la variedad sobre todo siempre está... vamos abriendo el abanico para darle siempre más realce. Y hoy ha cantado también la coral entre Segovia, que ha sido un espectáculo para la misa. Muy bien, muy bien. Pero entonces es cierto lo que ha dicho concejal, el día uno es para el patrón. Para el patrón. Luego ya vendrá la época de divertirse. Luego hacemos la procesión, uh-huh. y acompañada de la banda. ¿Qué día es la procesión? La procesión ha sido... Ah, ¿esta tarde? Esta tarde, vale. A las 8. Uh-huh. Y viene acompañada de la banda municipal, y hacemos un recorrido clásico ya de toda la vida. Sí. Y en fin, y la gente, en muchas pasas le tiran pétalos al santo, en fin, es muy bonito, se vitorea, en fin, y participa prácticamente todo el pueblo. ¿Y saquéis al santo en procesión algún día más? No, solamente. El día del patrón. El día solo. Uno, solo. ¿Ningún día antes habéis intentado sacarlo otro día que no fuera el día del patrón? Cuando llega el día 19 de marzo, claro. La hermandad hace una misa. Solo. Hace una misa y lo único que hace es tiramos cohetes. Uh-huh. Salimos después de misa, en homenaje, tiramos dos o tres docenas de cohetes y ya está. Y ya está. Ahora arreglamos la iglesia un poquito, pero simplemente el patrón se saca el día 1. Muy bien. ¿Alguna cosilla más que se quiera contar? No, ahora mismo, como anécdota curiosa, cuando yo por mi trabajo estuve fuera, y cuando llegué aquí la hermandad estaba un poco perdida, y un año me acuerdo que en la procesión se empezó a llover y la gente dejó el patrón en la puerta de la iglesia, y el pobre patrón chorreando se puso empapado de agua. Empapado. Y desde ahí yo me chocó eso, digo, pero ¿cómo es posible? Y a partir de ahí pues empezamos a hablar, ¿verdad? Y ya la gente empezó, y fue el germen para decir, esto no se puede repetir más, que el patrón hay que, si se moja, nos metemos todos para adentro. Aunque sea obrero, tiene su derecho. Tiene derecho también. Claro. Y la verdad que desde entonces va funcionando muy bien, gracias a todos los hermanos y hermanas, pagamos una cuota pequeñita, 7 euros, mm. en fin, y con nuestra lotería y las aportaciones pues participamos también con el ayuntamiento en obras de caridad, cesta de Navidad, en fin, con la parroquia. Perfecto. Colaboramos también. Sí. Y cuando alguien acude a nosotros, pues siempre intentamos darle una pequeña ayuda. Con el cura bien, ¿no? Con el cura perfectamente. Vale. No se me rían ustedes, que hay hermandades que con el cura no se llevan para nada. Bueno, aquí bien. Nuestro capellán muy bien. Vale, perfecto. Bueno, lo he dicho hace un ratillo, lo del sábado por la noche es digno de mención. Se hace un guateque, se va a hacer un guateque, y es... Dice, el día de la juventud, ya, pero la juventud, y hacen un guateque, bueno, lo vamos a incardinar esto. Felipe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es de la comisión de fiestas, está ahí liado y ayudando a toda esta gente a montar todo esto y que salga bien, ¿no? Sí. Pero sobre todo tenéis intención de hablar del tema del guateque, ¿no? Guateque que se va a recuperar, pues, la música de los años 60, de los años 70, de los 80. Bueno, para mí de los 80 esa fue mi época. Y entonces, le habéis dedicado a la juventud. Pero claro, a la juventud le gusta más el house y todas esas cosas que se ponen ahora, ¿no? ¿Cómo es que habéis hecho esto? A ver. El año pasado, bueno, total, hablo en nombre mío de Rosana, Tere, Fátima e Ignacia, que somos la comisión, los cinco. Uh-huh, que están ahí sentadas. Exactamente. ¿No? Y bueno, el año pasado empezamos con esta iniciativa del guateque. Uh-huh. Algo curioso porque esa música siempre queda en el recuerdo. Yo ya también tengo cierta edad, ¿no? Yo los 80, la música también me encanta. Y bueno, la gente mayor siempre echaba en falta, mayor entre comillas, ¿no? La gente de entre 35 a 50 años, pues echaba en falta un poco esa música, claro. Quedaba muy vacío. Y dijiste, ¿cómo juntamos a los jóvenes y a los mayores? Y se ocurrió, salió la lucecita y dijeron, ya está, que los jóvenes se vistan de mayores. Ahí está. No, y luego aparte, aquí no se había puesto el DJ, el año pasado hicimos algo nuevo, este año lo vamos a repetir, uh-huh. y ya el DJ... Primero pincha por la tarde para la gente joven y luego ya empezamos con la música de los 60. Del guateque, 70. ¿No? Ahí está. Entonces concentramos a toda la gente joven desde por la tarde y luego la gente que sale a las 8:30, 9 también. Y este año la idea ha sido que nos vamos a vestir de los años 60, de 70. Los años 60. Pantalón de campana, cuello de hasta, ¿no? Cuello largo, en fin. Sí, sí, además está inspirado en la película Gris y en la película de Fiebre Sábado Noche, además uh-huh. sábado, 4 de mayo. Uh-huh. Y bueno, que la gente está teniendo muy buena. Sí, sí, muy buena que tienes tú por ahí, que barrundas que se va a disfrutar sí. mucha gente, ¿no? Sí, sí, mucho. Además, por Facebook, por redes sociales se está promoviendo. La gente está súper encantada, nos piden temas, vamos a intentar hacer dedicatorias, un poco el baile lento, que también se echa de menos. Uh-huh. Y bueno, entre otras actividades, pues esa es quizá la más curiosa y que desde el año pasado ha tenido bastante aceptación.
Vale, vale, vale. Pues ya está, pues hay que apuntarse. O sea, hago llamamiento a toda la provincia de Jaén si quieren pasar una auténtica noche de las que ya no quedan, porque ya dices de salir y cualquier discoteca o pub que te metas, ya la música es una música que seguramente a mí, por ejemplo, de mi edad ya me viene, sí, grande, ¿no? Pues, oye, aquí pueden pasar una noche de esta a lo grande. ¿Cómo, de dónde viene Torre Blasco, Pedro? ¿Cómo te lo has pasado? Bestial, sí, bestial. Y además ahí en el paseo, ¿no? Sí, sí, además lo bueno que tiene la feria de Torre Blasco, Pedro, es sin duda la feria de día. Pocos pueblos pueden presumir de una feria de día desde las 12 de la mañana, de caseta, bueno, y de llegar hasta otro día. Es que son 24 horas de feria. Muy bien, solo nos faltan los toros como los San Fermín para no dormir está, en los 5 días, ¿no? Por supuesto no da para tanto y... Eso es, si vamos a dejarnos de toros y de vacas, que no está la cosa para eso. Bueno, pues esto está ya terminando, alcalde. De verdad, me ha encantado estar aquí en su pueblo otra vez. Porque es que son gente que es, no sé, muy, muy abierta, muy cariñosa, muy... La verdad que sí, que hay gente cariñosa. Acérquese el micrófono, si no, no... Sí, es cierto que la gente es muy cariñosa y yo creo que después de lo que le has preguntado a cada una de las personas que están aquí, empezando por nuestra pregonera, que yo creo que es una persona excelente, sí, 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 y terminando por todo lo que es que la fiesta está organizada, todo por lo que es la gente joven, sí invito a todos los pueblos de los alrededores y a la gente en que en estos días estén aquí con nosotros, porque tengo la plena certeza de que desde luego se van a divertir muchísimo. Y también le digo a todos nuestros alcaldes de los alrededores que cuando hay mucha unión entre la gente, se puede organizar una fiesta durante mucho como tiempo estas, como esta, sin costar mucho dinero. Muy bien, alcalde, ¿difícil ser del PA en Jaén? Fue muy difícil ser del PA en Jaén. Fue muy difícil. ¿Que ya no es difícil o que ya no es usted del PA? No, que fue muy difícil ser del PA en Jaén. Hoy más que nunca soy del PA, sigo siendo del PA porque creo que hay alguien tiene que representar los intereses de Andalucía. Y yo creo que como el Partido Andalucista no lo representa nadie. Vale. Ha visto que le he dejado meter la cuña política y gratis, ¿eh? Gratis. Eso ahora se la cobro ahí en la caseta. Bueno, lo dejamos aquí, de verdad. Como siempre, encantados de venir a esta bonita localidad de la Loma Jiennense, aquí entre Olivares, entre dos ríos, Torre Blasco Pedro y Campillo del Río, que celebran sus fiestas a partir de hoy hasta el próximo día 5 de mayo, con un montón de cosas. Cosas pequeñas, pero grandes para los torreños, cosas con sabor a pueblo. Eventos, seguro que si ustedes vienen van a disfrutar como se disfrutaba de pequeño, porque así son las cosas en los pequeños pueblos de nuestra provincia. Nosotros le damos las gracias a todos los que han estado con nosotros aquí en este Son de Plenos y nosotros nos volvemos a escuchar, ya será por lo menos el viernes, en Sabiote, que hacen una cosa ya medieval allí que ya se la contaremos adelante.